Hoy es día 7, Santa Rosario, no, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Rosario. Salimos de aquí del albergue Montero, que está muy bien, y vamos a ir hasta Abadín, si llegamos, y si no, pues que nos recojan. Vale. La Rosario ya quiere atajar. ¿Atajar? Claro, te vas por la rotonda. Ya está atajando. Hemos cogido lo que es el camino. Ahora esto nos llevará a la plaza de la catedral, a la fuente vieja y a la derecha para arriba. ¿Ves? Aquí se ve que van a hacer fiesta porque Botafumeiro, el Santiago. Jefa, felicidades, ¿eh? Que hoy es tu santo. Hoy es Nuestra Señora del Rosario. Sí. Vaya rosario que me ha caído a mí contigo. Más bueno. Oh, la catedral, qué guapa. Madre mía. Hay mercadillo hoy. Mercadillo, ¿a dónde quieres ir? Que grabé. Es una pasada. Están montando los tenderetes. Y esto es la plaza de la catedral. Pues ahí en medio, recuerdos, María Jesús para todos. Fonte Bella. Tengo la batería y no le puedo hacer foto. Pues aprovecha, sí, que ahora es sí. Preciosa. Ahora sí, es que preciosa. Preciosa. Y tiene la historia que tiene. Rúa da Fonte. Aquí, déjame ver. La fuente es un monumento. Precioso. Y aquí está el puentecito que me lleva. Que lo han preservado. Y canalizan el agua del río, aquí lo ponía. Puente, de río de Sisto. ¿Ves? Ahora en la plaza de la fuente, Rúa Rigueira. Todo para arriba. Todo para arriba. Estaba grabando, no me da cuenta. Ahora ahí arriba tendremos buenas vistas de Mundo Nuevo. Buena vista. Habrá más arriba otro poco. Pero aquí con la nube abajo, está guapísimo, ¿eh? Sí. Él aquí se han llevado eso, sí. Han dejado la bombilla, pero el ilustrísimo señor obispo de Mondoñedo concede guard será estos días de indulgencia
a los fieles que devotamente está mal, ya no puedo leer más. Se han llevado la imagen. Hostia, Tony, ¿tienes fiebre hoy? Hoy tengo... me he calentado un poco. Noticias. Tony se quita la chaqueta. Esto hay que subirlo al telediario. Sí. Esto es muy bonito. Aunque vayamos por carretera... muy bonito. Esto es Obisonte, casa abierta. Aquí a veces se queda gente. Es de donativo. A ver, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero sí que acoge. Obisonte. Fuente, además pone el nombre, Fuente. Sí, fue Fuente. Fuente. Una cruz en el camino. Habrá que averiguar, no sé si se ve Tony, pero lo es San Vicente. Están los letreros como... Déjalo esto por aquí. ¿Eh? No, déjalo. Ay, que no puedo, que me está dando ya. Por ahí detrás. ¿Por ahí? Sí. Cuidado que va. Cuidado que va. No, no os metáis para allá, ¿eh? Bueno, podéis meteros. Mamá, ahora no viene nadie. No te van a ver el cucu. El chichi. Eso. Capilla de San Vicente. Sí, unas veces aquí, otras allí. Qué bonito. Segundos por kilómetro. ¡Qué tía! ¡Madre mía! ¡Qué bonita que es el agua, Dios mío! ¿Eh? Y además el rincón, un espectáculo. El camino de asfalto, menos mal que es llevadero, ¿eh? Si hubiese sol... una autopista o algo por allá arriba también.
Por aquí sale agua de por todo. Qué alegría, qué suerte. Qué precio de tubería. Primer desvío desde que hemos salido. Somos a los 10 kilómetros está el desvío, más o menos. Aquí hay truchas. O lo que sea, trucha será. Un poquito agua baja ahora. ¿Ves? Mira, todas las piedras que han caído. Qué guapo, ¿eh? ¿Y esto qué coño será? Esto, como no estoy moriendo. ¿No lo habías visto? Hoy que me caigo. Sí, cuando hemos girado, sí. No, desde allí que he dicho, hostia, que eso. Mira, mira, qué cacharro, ¿qué será esto? Esto tiene pinta de... No sé. Tiene por ahí, joder, cosa más rara, ¿eh? Qué cosa más rara. Lo que sea está en desuso. Tramo guapo y fresquito. Mira. Esto da, sí, parece como si fuese, yo qué sé, aquí hay resto y ahí está el otro lado. Mira, aquí no se ve este edificio raro. Cosa más rara, ¿eh? Pero esto lo que tiene pinta es de eso, de cantera. Y que eso sea algo para yo qué sé. Aquí mira el muro que hay, aquí otras ruinas. Eso lleva para encajar en algún sitio, parece como un eje. Cosa más rara, ¿eh? ¡Vaya subidita! ¡Qué buena! Bueno, ¿a dónde está el viaducto? Por debajo está Mondoñedo y hemos hecho toda esa ladera. Ahí está, creo que es Losada. Y nosotros llevamos subiendo desde Losada, prácticamente. Una buena subida. Ese soy yo. No se me ve mucho la cara, pero este soy yo. Qué palizón, ¿eh? Qué palizón. Nos hacía falta. Ha sido demasiado like al principio. Ay, esa es mi jefa. Sí, señor.
Era la mejor. Según ponía ahí abajo, están arreglando y acondicionando el Camino de Santiago para los peregrinos. ¡Ay! Bueno, más asfalto. ¿Qué vamos a hacer? Es bueno para los que van con los vehículos. Pero bueno. Y ponía eso, ¿eh? Acondicionando el Camino de Santiago. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Eh? ¿Has visto? Desvío Camino de Santiago. Pues bendito sea el desvío, porque nos han sacado del asfalto. Oh, qué limpita que está el agua, dan ganas de bañarse tú. Madre mía. Qué limpia que está el agua, mira qué fuente más bonita. Otra que no tenemos nombre. Sí, sí. Qué bonito. Sí, ahí nos hemos parado un poquito. Bueno, también hemos parado en el... ¡Ay! En el bar. Sí. Bien, antes de hablar de esto, ¿no? Si te va bien. Bueno, depende de lo largo que sea este pueblo. Sí, ahora acabamos de entrar en Gotán, según nos ha dicho un señor, que hablando así como hablaba, no sabemos si es gallego o es extranjero, ¿no? Gotán. Ah, nos queda un poquito para Badín. Esto no sé, parece una capillita. ¿Qué pone ahí? Capela de Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Gotán. Se llama Gotán, mamá. Estoy en indicado camino, sí. Contraste lo moderno con lo... Contraste que hacen los dos edificios. Son iguales, uno con cristales y el otro con madera. ¡Míralo, qué bonito! Qué guapo que es, con ese verde, ¿eh? Sí. Una fuente. Pero bueno, también la comida.